teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. Gracias por descargar esta emisión, que es una producción de IntelliLab. Los invitamos a expresar sus opiniones sobre lo que aquí se diga en nuestras redes sociales, que son facebook.com/teobroma.podcast y en Twitter, @teobroma_mx. Mi nombre es Julio César Torres y doy la bienvenida a Carlos Umbral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio César? Muy buenas tardes. ¿Qué tal nuevamente, maestro Rodolfo Bucio? Bienvenidos. Gracias. El maestro Rodolfo Bucio nuevamente con nosotros. Supimos invocarlo. Sí, es bueno poder coincidir con él. Y bueno, esta vez nos va a hablar de democracia. Vamos a explorar ese concepto. ¿Cómo no? Vamos por lo más obvio. Sí. La democracia se inventa alrededor del siglo V antes de Cristo. O sea, tiene fecha de nacimiento, no es que haya sido algo nebuloso y que de repente... No. Eso nace en el siglo V antes de Cristo. Un siglo en el que Atenas, la capital de la inteligencia de toda la historia de la humanidad, o sea, nunca ha habido otra ciudad que reúna en ella misma la cantidad de pintores, escultores, arquitectos, músicos, poetas, filósofos, lo que hoy llamaríamos abogados, es decir, la gente que hizo las leyes. Nunca ha habido otro renacimiento de esa manera, digamos así, de la cultura, más que ahí. Sí. Ha habido intentos, o hubo el renacimiento durante el siglo más o menos 13 a 15, cerquita del 16. Hubo un gran renacimiento, como su nombre lo indica, en Europa, básicamente en Italia, y unas partecitas de Francia y otras de Alemania. Pero que una sola ciudad tenga todos esos elementos nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y fue tan importante que a ese periodo del siglo V antes de Cristo se le llamó el siglo de Pericles. O le llamamos el siglo de Pericles. ¿Por qué? Porque Pericles, que fue un dirigente político de la época, fue el primero que empezó a acuñar las leyes. Él era básicamente un estratega político, filosófico, militar. Político de veras, no como los de hoy. Sí, no como los de hoy, ¿no? Que valen para pura madre. Lo único que hacen es cobrar. Este ni cobraba. Lo que hacía era... ¿Qué es lo que debería hacer un político, no? En buena medida. Bueno, él empezó a hacer códigos para normar la convivencia de la gente. Fue muy importante porque entonces prohijó que en ese mismo momento, durante esa centuria, el famoso siglo de Pericles, se dieran los grandes estrategas militares, naciera y creciera, por ejemplo, nada más Homero. O sea, si hay alguien que merezca o que es reconocido como un gran poeta en todo el mundo, pues es Homero. No hay historia más fantástica, mejor escrita, mejor dicha, que la Ilíada. En ninguna parte del mundo, ninguna cultura. Digo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y otros más. Y en ese siglo también nace algo muy importante, que es para mí en lo personal, la filosofía. Se deslindan los primeros, lo que llamamos los presocráticos, que son una serie de filósofos, Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, etcétera, que pasan de separar la religión y el mito de lo que es el pensamiento, vamos a decir, filosófico, o sea, especulativo y concreto. En lugar de estar pensando que si la diosa te dio y no sé qué, estos empezaron a buscar el principio de la naturaleza y dieron diferentes respuestas. Para unos el principio era el aire, para otros era el agua, para otros era el fuego, para otros, etc. ¿No? Ahí nace la filosofía. Entonces, es tan importante ese siglo que en ese mismo siglo se inventa lo que se llamó la democracia. La democracia en griego quiere decir, bueno, vamos a hacer como de escuela, demos es un pueblo y kratos es el gobierno. Entonces, la democracia en sentido literal quiere decir el gobierno del pueblo o de los pueblos. Sí. Porque además los griegos no eran un grupo étnico único. Venían de muchos lados y asumieron muchos grupos a otros grupos, como a los cretenses, por ejemplo. O sea, los cretenses no eran del grupo de ellos, digamos, ¿no? Ni siquiera vivían cerca de Atenas. Pero sin embargo, Atenas absorbe esas culturas. Lo mismo te puedo decir de los minoicos que existieron 500 o casi 1000 años antes que ellos, y fueron aglutinando a muchos dioses. Por eso el dios paradigmático de los griegos, Zeus, se casa con Hera.
No, pero se casa con 10.000 mujeres o tiene hijos con un montón de mujeres, porque ahí es donde vemos simbólicamente la incorporación de diferentes grupos y formas. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, el hecho de que de repente un día tenga relaciones con una ninfa y salga Prometeo, un semidios, y que el semidios a su vez le dé el fuego a los hombres, que era prerrogativa de los dioses, significa que ocurrió un hecho concreto en la historia, que está contado como si fuera un mito. Sí. Y castigan al transgresor, y así podemos buscarle. Y lo mismo de Asia. Este receptáculo que se convierte en el siglo V Atenas capta todas esas partes de lo mejor de la cultura que viene de Asia, y ahí se va quedando, como sedimentando, transformándolo, etc. Nos importa para la definición y el entendimiento de lo que es la democracia saber que esa población en Atenas era pluriétnica y estaba organizada bajo el sistema esclavista. Mm. Es decir, ahí existía el esclavismo, lo que existía en muchos otros lugares de ese momento. Ellos tenían esclavos. Si uno lee, por ejemplo, aunque se escribieron casi 100 años después del nacimiento de la democracia, lee los diálogos de Platón, ahí por todos lados aparecen los esclavos. O sea, Sócrates va caminando y ve a un tipo rico, y entonces lo ve, y ahí dice Platón, ¿no?, que fue quien escribió los diálogos, vio a X con sus esclavos, o él manda a su vez a un esclavo a que vaya a decirle a su esposa, etcétera, etcétera. Son, digamos, actores incidentales, pero también si uno lee a Eurípides, a Esquilo, a los grandes comediógrafos de la época, especialmente de contemporáneos o casi contemporáneos de en el siglo V, ahí va a haber un montón de esclavos. Siempre hay esclavos en todos lados. Eso significa no solamente la corroboración de que efectivamente Atenas, y en general los griegos, no solo los atenienses, porque también está Esparta y otras ciudades muy importantes en ese momento, funcionaban bajo el sistema esclavista. Entonces, a nosotros nos han vendido la idea de que la democracia, no solo en Grecia, sino hoy también debería ser, este diálogo y este ponernos de acuerdo entre los hombres para decidir nuestro destino, qué va a pasar. Pero esos hombres que en el siglo V a.C. podían discutir en el ágora, el lugar, la plaza pública donde se discutían los problemas, podían hacerlo porque había otros hombres que estaban trabajando por ellos. Sí. Los esclavos. Entonces, pues así, pues es a todo dar, ¿no? Te la pasas ahí discutiendo, pues cualquier cosa, ¿no? Desde cuál es el principio del mundo, y que si es mejor que la constitución la escriba un filósofo, o la escriba un poeta, o la escriba un, digamos, discursólogo, por llamarlo así. Es muy bonito discutir todo eso. Pero el chiste es que entonces la cantidad de hombres libres que había en Atenas, según estadísticas de varios libros, era más o menos el 20% de la cantidad total de personas que vivían en Atenas. Es decir, había 80% de esclavos y 20% de gente libre. Entonces ellos discutían y decidían por todos los 80% que no podía votar o que no podía decidir. Y no podía votar porque eran, como decían los griegos, eran bárbaros, porque ahí hay un coto muy fácil de discriminación. Los griegos, a cualquier otro idioma que no fuera el griego, o sea, cualquier persona que hablara otra cosa, le llamaban bárbaro. ¿Por qué? La palabra bárbaro viene de una onomatopeya que para ellos era decir bla, 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 bla. Balbucear. O sea, yo no te entiendo lo que tú me dices, que hablas a lo mejor en náhuatl o en francés, y entonces yo digo que tú eres un bárbaro, porque no hablas lo que hablo yo. Sí. ¿No? Bueno, todos los otros que estaban abajo, como esclavos, eran bárbaros. Gente que venía de otras partes de la Magna Grecia, del Cercano Oriente, de Italia, de lo que hoy es Hungría, Rumania, o sea, la parte de arriba de lo que es Grecia hoy. Chipriotas, obviamente, en fin, de otras islas. Esos eran los bárbaros y eran los que hacían el trabajo concreto. Sembrar, cosechar, hacer los muebles, hacer lo que ustedes quieran, las casas, etcétera, etcétera. Entonces, ese 20% decidía sobre el 80% de la población. Y eso aparentemente, pues a nadie le causó mayor problema. Porque yo nunca he oído o visto escritos de alguien, incluso de los politólogos más famosos del mundo, que digan que eso estaba mal. Al contrario, siempre dicen, no, pues los griegos, qué buena onda que nos heredaron la democracia. Sí.
Ahora, el último gran filósofo de esa época, que es Aristóteles, el que resume como de alguna manera todo lo que se va acumulando alrededor de dos siglos. Además, él hace la primera historia de la filosofía, en la metafísica. O sea, hace una especie de resumen. Es el filósofo más científico, digamos. Es el más científico, el más apegado a lo que hoy llamaríamos el experimento, ¿no? Ya no hay tanta especulación, sino él habla de lo concreto. Hay estos animales, hay esto, ta, 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 ¿no? Él se basa en eso. Trata de deducir qué es lo que mueve al mundo, por ejemplo, ¿no? Ya no le preocupa cuál sea el primer motor, porque incluso él le llama el motor inmóvil, sino que dice, bueno, lo que importa son los resultados. Y se vuelve, además, por algo paradójico, el maestro de Alejandro Magno. Es su maestro, su mentor. De repente Alejandro Magno, que viene de fuera, que es un bárbaro, porque viene de Macedonia, el papá, que era un potentado, un rey, se lo encarga a Aristóteles, le dice, no, pues tú, entrénalo. Hazlo filósofo, que escriba, que haga esto. Que piense, ¿no? Enséñale a pensar. Y Aristóteles lo hace muy bien. Sí. Pero este hombre, Alejandro Magno, es como un parteaguas, porque él rompe con la tradición griega. Empieza a conquistar el mundo, porque es un gran guerrero, y conquista casi todo el mundo conocido en el momento, ¿no? Pero también lo que hace es preservar la memoria de todo lo que existía. Ya. Yeah. Entonces, si Borges tiene razón, él dice que los libros son la parte del hombre en el que se preserva la memoria y se gloria la imaginación. O sea, los libros preservan lo que tú tienes atrás y lo que tú puedes pensar e imaginar que puede para el futuro. Y Alejandro Magno inventa y funda la primera gran biblioteca del mundo antiguo, que es la Biblioteca de Alejandría, que lleva su nombre. Él sí. Se llamaba Alejandro. Crea una ciudad que se llama Alejandría, y ahí hay una gran biblioteca que uno o dos siglos después se quema, o la queman, alguien la quema. Pensemos que entonces no había libros como los conocemos hoy. Había papiros en el que una persona se pasaba quizá toda su vida para copiar la Ilíada. En la piel de un animal escribía, copiaba un verso, copiaba dos, copiaba diez, que es una tarea pues, de locos, ¿no? Pero algún día se quema. Pero el chiste es que en el momento en el que Aristóteles enseña a Alejandro, se rompe la idea de la democracia. Ya no va a existir, que más o menos estamos hablando del siglo II antes de Cristo. A partir de ahí, si ustedes ven, en la historia es fácil comprobarlo, empiezan a emerger los imperios, los grandes imperios de la antigüedad. Los persas, los romanos, los hunos, o sea, todos los bárbaros del norte que después le van a dar en la madre a Europa, empiezan a florecer en ese momento, porque ya no hay una idea unificadora. Los griegos acuñaron una palabra interesante e importante que se llama oikumene o la ecumene. La ecumene no tiene que ver con el, como ahora pensamos, o se la asocia con cuestiones religiosas. Ahora una cosa ecuménica, luego pensamos en el catolicismo, porque son quienes se apropiaron de la palabra. Pero la palabra ecumene simplemente quiere decir para todos, el conjunto de la humanidad. La comunidad. Eso se rompe con Alejandro, porque Alejandro empieza a... que será después, de alguna manera, el estilo que van a asumir los romanos, de dejar un grupo, élites de cada ciudad, de cada nación, a que gobiernen y les impongan incluso el idioma que él habla, que también es el griego. Sí. Entonces empiezan a romper las famosas democracias, porque entonces se supone que ya no manda el pueblo, sino mandan esas élites, en un lugar sacerdotes, en otro lugar, según veía Alejandro, ¿no? En otro lugar militares, en otro lugar una mezcolanza. Entonces la democracia pasa a dormir muchos siglos. Ustedes piensen en por ejemplo, quienes conquistaron lo que hoy es México, pues eran unos españoles que no vivían en una democracia, no. Vivían en feudos y lograron unificarse, porque además estuvieron casi un siglo bajo el poder y la influencia árabe, y todo lo que vemos a lo largo del siglo XV, un poquito antes de que vengan o descubran, entre comillas, América, es la lucha por unificar los reinos. Y por fin lo logran la famosa Isabel la Católica y Fernando, ¿no? Isabel y Fernando logran más o menos unificar todo. Sí. ¿No? Tienen la desgracia de que
su hija es Juana la Loca y bueno, para ellos estaba loca, ¿no? Y entonces sigue una serie de, después, bueno, lo podemos ver en Maquiavelo, cuya idea era unificar Italia, porque estaba toda hecha en desmadre, eran feudos o reinos, cada quien estaba dividido. Y esa fue la tendencia durante casi 1000 años, ¿no? La famosa Edad Media, la alta, la media y la baja de Edad Media. Y la democracia se vuelve a instalar en el mundo hasta finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa y con la independencia gringa. Recordemos que la independencia gringa se da en 1777 y la Revolución Francesa 2 años después, 1789. No digo 12, 12 años después, 1789. Y entonces empieza a hablar otra vez de una idea democrática, sobre todo cuando existió en Francia el sistema político más avanzado de la época, empieza a haber grupos que toman el poder. Y se logran grandes cosas. Por ejemplo, no olvidemos que en esa época de ensangrentada, porque matan a media humanidad, está la guillotina y está 20.000 madres, pero se da un grupo de intelectuales muy importantes que crean la enciclopedia, ¿no? D'Alembert, Diderot y otra serie de pensadores y filósofos que hacen casi exactamente lo que Alejandro hizo en su momento, crear un instrumento único y básico para difundir la cultura. En un caso fue una biblioteca, Alejandro, y en el caso de los enciclopedistas fue una enciclopedia. La idea de la enciclopedia viene de ahí, o sea, no se le ocurrió antes a nadie. No. Hay grandes tratados, ¿no? Está Linneo, está... Sí, pero eran tratados específicos. Eran tratados específicos sobre animales, sobre un tema. Naturaleza, ¿no? Sí. Una parte de la naturaleza. Pero la enciclopedia plantas, es multitud. Pero la enciclopedia es atraer todo el conocimiento hasta ese momento. Y resumir, desde decir qué es la lluvia, qué es una mesa, qué es el pensamiento antiguo, quién es griego, quién no lo es, etc., ¿no? Es muy curioso que cuando termina y cuando vuelve la democracia, hay ese intento de resumir el conocimiento del mundo. Empieza a haber asambleas nacionales en ambos lados, en Estados Unidos y en Francia. Y se logra, entre otros, pues por influencia de Rousseau, decir que la democracia solo se va a instaurar de manera indirecta por el famoso contrato social. O sea, como ya no es posible que discutamos 2 millones de personas, vamos a nombrar representantes para que ellos discutan. Y así se hacen las asambleas nacionales. Casi al mismo tiempo o a los pocos años, sin mediar una guerra o una revolución, también se instaura en Inglaterra. Pero ese siglo final del siglo XVIII tiene ya otra vez la característica igualita que existía en Atenas. Los grandes hacendados gringos, o sea, los que vivían en Estados Unidos, ya tenían casi 2 siglos robándose esclavos de África, sí, llevándolos a trabajar en las plantaciones. Recordemos que también parte de los europeos, los holandeses, portugueses, ingleses y españoles, se robaron millones y millones de esclavos durante muchos siglos y los llevaron a América. Por ejemplo, uno de los países actuales que prácticamente desapareció la población autóctona fue Cuba. Los famosos caribes, los indios caribes que había ahí, fueron exterminados casi en el 97%. Y hoy los que vemos son descendientes casi todos de negros. Basta ver las fotos, andar en las calles en La Habana, en cualquier ciudad, para ver. Hablábamos de Brasil. Sí. El 80% de los brasileños que juegan en la selección de fútbol son negros, no son blancos. Hay unos cuantos, pero no es la mayoría. Y lo mismo podemos decir en Haití, el 80 o 90% son negros, y en República Dominicana, etcétera, etcétera. Y ya no hablemos del sur de los Estados Unidos, ¿no? Que fue donde los llevaron. Entonces, vuelve a funcionar la democracia en el siglo XIX, pero bajo el mismo esquema de la esclavitud. Hasta que llega un momento hacia fines de ese siglo, en que en casi todos los países, pensemos en México, Morelos emite un decreto aboliendo la esclavitud, ¿verdad? Sí. Más o menos unos 40 o 50 años después, Lincoln va a liberar a los negros en Estados Unidos, y así por el estilo. Pero, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Ya tenemos la democracia representativa, o sea, diputados, o como se les quiera llamar, ¿no? Sí. Representantes. Y ellos son ahora los que discuten, pero cada vez empieza a haber una mayor franja entre lo que ellos van a discutir y lo que el pueblo quiere. Porque ya no hay, y México es un paradigma en eso hoy,
Ningún diputado, senador, ni jefe de manzana te va a ir a preguntar a ti qué quieres o cómo tú piensas que debe votar en una asamblea, en la Cámara de Diputados, en la de senadores. Absolutamente nadie, ¿verdad? Sí. Pero significa que el esquema que se hizo en el siglo V a.C. sigue funcionando exactamente igual. La diferencia en el día de hoy, digamos a partir del siglo XX más o menos, es que los esclavos ahora ya no están en el país, ahora están fuera. Resultó más cómodo tenerlos afuera. Entonces, por ejemplo, el repartimiento de África en el siglo XIX, uno lo puede ver físicamente. Tú ves el mapa de África y está cortado exactamente así. Sí, son parcelas. En forma lineal. Son parcelas. No son así, o un río es el... No. Fronteras naturales, ¿no? Fronteras, vamos a decir, naturales. Por ejemplo, en México, Estados Unidos, sí. Es el río Bravo, ¿no? Digo, en teoría. Y se respeta como a la mitad, ¿no? Pero bueno. Pero es una franja así que va dando vueltas, sube, baja, etc. En África no, en África tú lo ves y son así cortes perfectamente como parcelas lineales, como pastel, más como un pastel. Fue un pastel, fue un pastel, pastel, ¿no? De la que pastel partieron de la riqueza. No, pues esto es para ti, esto es para mí, estos tres pedazos míos y se acabó. Claro. Sí. Y entonces, como además en ese momento ya está en su apogeo y su auge en el siglo XX, finales del XIX, principios del XX, toda la revolución industrial. Entonces tú puedes tener a quien produce fuera de tu país y ya nomás recibes el o te mandan la materia prima. En las colonias, ¿no? En las colonias. Que allá estén los esclavos fuera de sí. Esta nación que se dice... Más o menos en los años 30 del siglo XX se desarrolla, por ejemplo, el concepto de país bananero, ¿no? Todos lo hemos oído. Que dicen, ah, es una república bananera. ¿Qué significa que es una república bananera? Dos cosas. Que es un gobierno que puedes tirar con una patada, primero, y segundo, que efectivamente produce bananas, que es América Central. Ese nombre se le da a Nicaragua, a Panamá, porque además producen plátanos, pues, ¿no? Sí. Ser una república bananera es tener mano de obra barata. Es dejar un capataz. Dejar un capataz y él administra. Y él administra, pues, claro. Que volvamos a ver, es el esquema que desarrolló Alejandro Magno. Así es. Es decir, ahí está el capataz, a lo mejor es un intelectual, a lo mejor es un sacerdote. Militar, regularmente. Un militar, normalmente es un militar. Un orangután. Alrededor del militar. Un orangután ahí. Sí. Y así nacen los Somoza, los que tú quieras, los sí. Stroessner en, digo, los Somoza en Nicaragua, los Stroessner en Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sigue estando vigente. El PRI en México. En México no se necesitó tener un solo güey, como Porfirio Díaz. Podía ser intercambiable, pero era la misma política. Las mismas familias. Las mismas familias, además. Entonces, sepas ahí. El esquema no ha cambiado. El día de hoy, nosotros tenemos 118, según la última estimación, 118 millones de mexicanos en México, porque recordemos que en Estados Unidos hay como 20, más o menos, sí. O de origen mexicano, pero que se sienten mexicanos, ¿no? Bueno, vamos a suponer que esos están fuera del país. Pero los 118 millones de mexicanos hay alrededor, según las estimaciones más, yo pienso que más sensatas, alrededor de 90 millones de esclavos, o sea, de gente que vive en la pobreza. Y en la pobreza internacionalmente se mide en que tú ganes $2 al día. Entonces, si lo pensamos en los miles o millones que hay en el DF simplemente, de vendedores ambulantes o disque ambulantes que venden discos piratas, pornografía, no vas a quedarse una vuelta en Tacuba, ¿no? Por ejemplo, que es donde yo lo veo. Entonces esta nueva esclavitud está... Esta nueva esclavitud es de lejecitos, sí. Vamos a llamarlo así. Sí, sí. Medio escondida. Por eso es que en Brasil, que aparentemente es un país muy próspero y que Lula lo dejó muy bien, pues ahí está la consecuencia. Sí. Por más que sean futboleros. Entonces nosotros seguimos viviendo bajo casi el mismo esquema y la mayoría de los países. Pero si en el siglo V antes de Cristo hubo ese siglo de Pericles de gran lucidez intelectual, más o menos desde los años 80 del siglo pasado para acá, en México vivimos el siglo de Fernández de Ceballos, que representa la corrupción, la tranza, el cinismo, el Estado al servicio de la expoliación y la delincuencia al servicio del Estado. Servicio del Estado. O sea, las dos, ¿no? El gobierno al servicio de la delincuencia y la delincuencia al servicio del Estado.
y de ahí no hemos salido. Así como en el siglo V antes de Cristo intentaron fijar las leyes para que la vida fuera mejor, hoy es al revés. O sea, las leyes se hacen para proteger a ese grupo, pero México, recordemos, es uno de los países más desiguales en cuanto a distribución de la riqueza. O sea, tenemos ricos muy ricos y pobres muy pobres. Sí, que su principal preocupación es ver qué van a comer ese día, ¿no? ¿Sí? Y ahí está esta nueva esclavitud de la que hablabas. Esa es la esclavitud. Mientras hay una élite que está tomando decisiones con toda la libertad, mientras... No, y se reparte todo el pastel. Y de verdad, el estado de la democracia en México merece varios podcasts. Por lo pronto se terminó el tiempo de este podcast. Yo te agradezco, Rodolfo, que nos hayas acompañado en esta nueva emisión. Carlos Umbral, muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Gracias, maestro Rodolfo Bucio. No olviden descargar nuestras próximas emisiones. Mi nombre es Julio César Torres. Gracias por escucharnos y hasta pronto. Teobroma.mx